Antioquia se licenció una fundación empresarial y entonces estamos como en el territorio de lo que se llama el sector social. Acá una serie de aliados, alrededor de 40 empresas, deciden unir esfuerzos para promover prácticas que tienen que ver con las estrategias sociales en función del desarrollo, de la construcción de equidad y un poco en relación con una apuesta colectiva para que esta región y este departamento tengan unas opciones distintas y logren trascender pues algunos de sus problemas específicos. En ese sentido, ProAntioquia tiene una línea de trabajo muy fuerte que cada vez se consolida más y es la línea de educación. Nosotros como institución, como fundación y en realidad como sociedad creemos fielmente que la educación no solo es una herramienta en función del desarrollo, sino que es una opción clara y puntual para la generación de oportunidades y capacidades en nuestros ciudadanos. En ese sentido, pensar la educación y promover o propiciar trabajos en función del contexto educativo, pues es un reto que cada día establecemos. Porque uno, hay unas necesidades puntuales y específicas en el tema de mejoramiento de la calidad educativa, en el tema de la pertinencia de las prácticas educativas en nuestra sociedad, pero sobre todo, y en esto somos muy insistentes, creemos que la educación debe ser cercana a la vida, debe favorecer la creación y el desarrollo de capacidades personales, donde cada uno de nuestros ciudadanos tenga acceso a una serie de saberes, a la producción de unos recursos, unas prácticas y unos trabajos colaborativos que le produzcan otras realidades y le aporten a la construcción de su propia opción de vida. En ese sentido, la educación no es solo lo asociado a lo formal. Consideramos que la educación debe estar ligada a la formación de ciudadanías, más aún en un momento histórico como el que Colombia vive, que estamos tratando de desarrollar un proceso de paz. Y lo que nos implica eso básicamente es que nuestros ciudadanos sean efectivamente ciudadanos, es decir, que estemos en capacidad de argumentar, de inferir, de contrastar, de construir colectivamente. Y creemos entonces ahí que la educación es un papel clave y una oportunidad innegable para la construcción de estas nuevas ciudadanías. Pensando en ese sentido, aparece la figura del maestro y en la construcción de esa nueva realidad educativa, los maestros no pueden seguir pensándose como el dispensador de respuestas, sino que deben ser entendidos como un mediador. Entendemos entonces al mediador como ese sujeto que está en capacidad de poner en escena recursos, estímulos, didácticas, maneras de afrontar problemas para que los estudiantes no aprendan contenidos, sino que produzcan saberes. Eso para nosotros es clave. Entonces, la comprensión del maestro como ese mediador implica que desde luego hay que acompañarlos en una formación didáctica, es decir, en lo que enseñan, en los temas específicos, en un acompañamiento pedagógico, en la manera como enseñan, pero también en una serie de recursos y posibilidades de aprendizaje en lo socioemocional, en la manera como ellos se relacionan, en la forma como construyen vínculos, en la manera como pensamos una educación colaborativa y horizontal, donde el maestro es un agente importante, pero no es el único agente. Y en ese sentido, entonces, nosotros en ProAntioquia venimos desarrollando hace 6 años programas en función del desarrollo humano del maestro. El discurso del desarrollo humano, desde luego desde las ciencias sociales, nos ha aportado la idea de pensar en las capacidades y en esas maneras, digamos, o en esas formas de encontrar libertades de decisión, de elección, de construcción de una vida propia y de valorar lo que cada individuo, cada sociedad dan como un buen vivir. Pero también el tema del desarrollo humano nos permite entender que detrás de cada maestro no solo hay un profesional, hay un sujeto con unas necesidades, con unas expectativas y con unas maneras particulares y específicas de relacionarse con los otros. Cuando nosotros nos preguntan un maestro que le haya cambiado la vida, generalmente uno responde o se acerca a un maestro, a un profesor que desde lo relacional, que desde lo vinculante, que desde lo afectivo, logró establecer con uno cierto vínculo, cierto contacto. Y nosotros queremos creer y estamos trabajando en función de la construcción de maestros que efectivamente vayan más allá de lo académico. No podemos seguir pensando que la educación es estrictamente académica y que un resultado de calidad educativa es estrictamente un buen puntaje en unas pruebas estandarizadas. Creemos que para que la educación sea cercana a la vida, para que establezcan
una utilidad práctica y que para realmente la educación sirva como un elemento, como un insumo de transformación de la sociedad, debe establecerse desde lo vinculante, desde lo que me mueve, desde lo que me propicia afectos, desde lo que me permite reflexionar acerca de mi propia realidad, de mi entorno, de mi construcción significativa de vida. Entonces el tema del desarrollo humano para nosotros es bien singular, y el tema de propiciar escenarios de encuentro e intercambio entre maestros que visibilicen el rol importante que los profesores tienen en la sociedad, que trabaje desde prácticas de motivación, que permita que ellos expresen de manera clara y que los entienda como sujetos que producen saberes, para nosotros desde esta fundación es un reto y una ganancia fundamental, porque entonces estamos trabajando básicamente con maestros con un nivel claro de capacidad de interlocutar con otros, con un enorme nivel de comunicación, de liderazgo, de capacidad de transformar. Cuando se habla de educación, más aún en los países con las características como el nuestro, siempre se dice, venga, necesitamos actores o agentes que promuevan cambios. Y nosotros creemos que el maestro es ese agente que puede liderar transformaciones, no solo desde su práctica profesional, no solo en el espacio escolar, sino en el espacio comunitario. Porque un maestro con una enorme capacidad de desarrollar prácticas de liderazgo, de autoconfianza, de trabajar un poco asuntos emocionales, no solo incide en las prácticas del aula directamente, tiene incidencia en la manera como involucra a otros actores de la comunidad, en la forma como logra que padres de familia, sus mismos compañeros, sus docentes y en general la comunidad que atiende la escuela puedan empezar a desarrollar prácticas que favorezcan la construcción participativa y sobre todo la formación de ciudadanía. Entonces creemos que el maestro es un actor relacional y un líder transformador, que hay que acompañarlo en su proceso formativo y que hay que entenderlo como un sujeto con una enorme capacidad de propiciar formación ciudadana, que es en última medida el gran reto que nosotros como sociedad colombiana tenemos. Un proceso de paz en el que estamos creo que nos va a conducir a una reflexión clara. No podemos seguir echándole la culpa de todo lo que nos pasa como sociedad a un grupo específico. Es el momento de formar a ciudadanos con la capacidad crítica de entender que como sociedad todos tenemos un papel en la construcción de nuestras prácticas y de favorecer otras maneras de construir y pensar el mundo donde el respeto hacia el otro, la construcción participativa, la posibilidad de entendernos a pesar de las diferencias que tengamos, pues son pilares fundamentales de esta nueva construcción de país. Entonces, seguimos pensando en la educación como un instrumento fundamental para el desarrollo de una nueva sociedad, en la escuela como un lugar privilegiado para el intercambio de experiencias y en el maestro efectivamente como un actor que favorece la construcción de nuevas ciudadanías. Y esa es como nuestra apuesta a manera de fundación, donde queremos darle voz a los maestros como un actor legítimo y clave en este proceso de transformación.